Hola Lucio, buenas tardes. Buenas tardes Teri, buenas tardes Diego, buenas tardes Tania, buenas tardes Rafael, buenas tardes Diego, buenas tardes Adriano. Muy bien chicos, vamos a empezar bailando esta canción. A ver, no sé si recuerdan esta canción. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con chaqueta verde, verde, verde. Y estaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa. Ella me contó, contó, contó que tenía un amigo, amigo, amigo y se llamaba Jesús. 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 ¡Bien! ¡Excelente! Se llamaba Jesús. Muy bien, chicos. ¡Excelente! Vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces bailando esta canción del sapito. A ver, ¿ustedes saben esta canción del sapito? A ver, vamos a ver, lo voy a poner aquí. Muy bien. A ver, nos ponemos de pie. Ese es un problema. ¿Cómo decir? Chicos, vamos a bailar un ratito. ¡Eso! Que nuestros órganos funcionen correctamente, también tenemos que bailar. Que debes bailar como baila el sapito, dando brinquitos. Volver a la fiesta y tú siempre brincarás, aunque estés tú solito, tú puedes brincar. Para abajo, ¿ves? La vida es comida y baila. Y es salida siempre para abajo. Para adelante. Y luego vas para atrás. Para un lado. ¡Coge el lado! Muy bien. Esta pregunta va para mi amigo Diego. Diego, mencióname una cosa o un objeto que empiece con Teri. Un objeto que empiece con S, Diego. ¡El sapo! ¡El sapo! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito, dando brinquitos. Y aunque estés tú solito, tú debes brincar. A ver, un salto hacia abajo. Y enseguida, siempre para abajo. Hasta abajo. ¿Por qué lado? Daniel Rose. Ahora mencióname dos objetos que empiecen con S. Semáforo y sartén. Muy bien, seguimos. ¡Eso! ¡Sapito! Adriano, stop, congelado. ¿Semáforo y sartén? Adriano. Mencióname tres objetos que empiecen con S. Tú puedes, campeón. Tallana, tallana, zapato. Un cuaderno. Ya sé que puedes decir a mi lugar. Muy bien, seguimos.
Aníbal, ahora mencióname cuatro objetos que empiecen con S. Silla. 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 Superman. Superman. Soga. Soga. Sal. Sal. Muy bien, seguimos. Cinco objetos ahora, cinco. Cinco objetos, Nayara, que empiecen con la letra S. Sapo. Sapo. Sartén. Sartén. Bien, entonces seguimos. Lucio Garcés. Congelado. Lucio Garcés. Ahora seis objetos, Lucio. Seis. Uy, se pone complicado para los demás. Uy, uy, uy. Seis objetos que empiecen con la S de... Sombrero. Sombrero. Secadora. Superman. Sirena. Silla. Cuerda. Repite, por favor, la última, Lucio, no te pude escuchar. ¡Muy bien! ¡Seguimos! Y ahora atrás. Para un lado. Para el otro. Milan Cruz. Que rima con luz. Ahora mencióname siete. ¡Ay! Estamos subiendo. Siete. Objetos que empiecen con la letra S. Uy, uy, uy. A ver, siete, Milan. Empezamos. Suma. Suma. Seis. Seis, muy bien, seis. Silla. Silla, muy bien, vamos, tres. Siete. Siete, muy bien, siete también empieza con S. ¡Sol! ¡Sol! Muy bien, sol también empieza con S. Falta uno, faltan dos. ¡Sal! ¡Sal! Muy bien. ¡Falta uno! ¡Sardina! ¡Sardina! Muy bien, excelente. ¡Seguimos! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Por un lado! ¡Para el otro lado! Te voy a enseñar. Ariana Malca Torres.
ocho bizcochos, ocho objetos que empiecen con la S. ¡Sansón! ¡Sansón! ¡Muy bien! ¡Sari! ¡Sori, su mamá! ¡Muy bien! ¡Ese mayúscula! ¡Muy bien! ¡Sanda! ¡Sanda! ¡Sedal! ¡Sedales! ¡Sedal! ¡Muy bien! ¡Van tres! Hizo sandla. ¡Sandalia! ¡Sandalia! ¡Muy bien! ¡Van cuatro! ¡Silicona! ¡Silicona! ¡Van cinco! ¡Faltan tres! ¡Faltan tres! ¡Sandía! ¡Sandía! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! Curioso, ¿no? ¡Silla! ¡Silla! ¡Falta uno! ¡Susi! ¡Susi! ¡Muy bien! ¡Susi! ¡Ocho palabras! ¡Seguimos! Pero ahora vamos a cambiar de canción. Vamos a cambiar de cajón, de canción por congelado. Lo que tengo preparado es un juego divertido y se llama Valentina Lozano Pajuelo. Valentina Alexandra Lozano Pajuelo. ¡Nueve palabras! ¡Uy, el reto es mayor! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, campeona! ¡Nueve palabras que empiecen con la S! ¡Sapo! ¡Muy bien! ¡Sandía! ¡Sandía! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Listo! ¡Cereal! Cereal empieza con la C de casa. Puede ser los números. Hay dos números que empiezan con la S. ¡Seis! ¡Seis! ¡Muy bien! ¡Siete! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Faltan cuatro, Valentina! ¡Tú puedes! ¡Siete! Faltan cuatro, Valentina. Tú puedes. Cuatro palabras más que empiecen con S. Pueden ser nombres de personas también, ¿ah? ¡Claro! ¡Tú puedes! Fue el internet de mi amiga Valentina. Muy bien, chicos. En lo que regrese el internet de mi amiga Valentina, ahora sí vamos a iniciar con la clase de hoy. ¿Sí? Muy bien. Esta clase, no se preocupen que los demás van a participar en la última hora de juegos. Los que no pudieron participar en un ratito, van a poder participar luego. Muy bien, chicos. Este es el juego de los detectives. Ya hemos visto cómo se escribe la S minúscula y la S mayúscula. Pero ha pasado algo. Ha venido un remolino, así, un huracán, chicos, y me ha entreverado todas las letras. Pero recuerda, la S tiene una posición muy particular. Así que voy a necesitar para este momento que ustedes abran bien los ojos, porque ahora no vamos a trabajar ficha. La ficha ya la hemos hecho. No vamos a trabajar el libro porque ya terminamos el libro. El día de hoy tenemos un curso de discriminación visual. Ustedes van a observar, aquí voy a ver quién está atento. Y que quiero los ojos bien abiertos. Porque detrás mío hay S minúscula y la S mayúscula. Aquí, escúchenme, están las S. Pero algunas están escritas de manera correcta y otras no. Así que necesito mis investigadores profesionales para esto. ¿Qué les parece? ¿Podemos hacerlo? ¡Sí podemos! Sí, no, ¡muy bien! Valentina
Terminando estos dos juegos de los detectives, Valentina me va a decir sus 9 palabras. ¿Ya, amor? No te preocupes que sí lo vamos a hacer. ¿Está bien? El cuaderno o el book. No es ni cuaderno ni es libro. Ahora vamos a trabajar con la pizarra. Y para eso necesito que sus ojos estén bien atentos. A ver, empiezo con el reto. Primero con la S minúscula. Así que voy a acercar la cámara. Déjala, mira lo que hace. No. No puede, el carro no puede correr. No sé, pon atención, no puede. Muy bien, y les voy a dejar un punto, o también conocido como 60 segundos. Miren, aquí tengo, mi cuadro con las S minúsculas. Escuchen bien. Abran bien sus ojos. Observen bien. Este es el ejemplo. Esta S de aquí no va a contar. Esta S es el ejemplo. Observen bien cómo se escribe la S minúscula. Muy bien. Listo. Ustedes ya lo saben. Ahora sí, les voy a dejar 60 segundos para que ustedes me digan cuántas letras S hay en este papel. Empezamos. 3, 2, 1, va. Ya está, Miss. 7. Muy bien. Ariana es la primera y Ariana me dice 7. A ver, vamos a ver, quiero ver su respuesta. Siete, también me están diciendo. Muy bien, a ver. ¿Seguros? Siete. ¿Seguros? ¡Sí! ¿Es qué página? No es página. Hoy estamos trabajando discriminación visual. ¿Qué? ¿Siete? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¡Siete! 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 Empezamos. Ahora les voy a poner número a las S. Y ustedes me van a decir cuáles son las S. Hay dos. Vamos con la primera fila. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la S que está escrita de manera correcta? Uno. Excelente, el 1. Muy bien. Vamos con la segunda fila. 1, 2, 3. ¡Cuatro! ¡Excelente! La dos. Muy bien, excelente. Vamos en la tercera fila. 1, 2, 3. Uno, contamos. Uno. Dos.
Vives, resolvieron el primer caso. Encontramos 7 S's minúsculas. Seguramente porque es minúscula lo han resuelto. Pero si lo pongo más difícil, y pongo la S mayúscula, ¿podrán hacerlo? A ver. ¡Sí se puede! Muy bien, esa es la actitud. ¡Sí se puede! Les voy a dar ahora 40 segundos. Y empezamos en 3, 2, 1. ¡Siempre! ¡Tres! ¡La de arriba siempre! ¡Todas y todas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Seis! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Siete! ¡Seis! ¡Seis! ¡Diez! 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 Muy bien, vamos a hacerlo con mi papá. 16, primer número que me están diciendo, 16, son cuatro, dice mi amigo Aníbal, 4. Seis, dice mi amigo Adriano, uy. A ver. Muy bien. Seis, también me dice mi amiga Ariana. Muy bien. Ahora lo resolvemos. ¿Lo resolvemos, chicos? Sí. Más una siete. Más una la siete. La que está arriba. Ah, muy bien. Esta de aquí, como es el ejemplo. Esta del ejemplo no se va a contar. ¿Está bien? Entonces empezamos entonces. A ver, miren bien el modelo. Y vamos con la primera fila. Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Cuál de las S en la primera fila están escritas de manera correcta? El 1, el 3 y el 4. El 1 y el 4. El 3 y el 4. ¡Excelente! Entonces tenemos el 1. ¡Sí! ¡Sí! A ver, voy a sacar mi plumón light blue. Mi plumón light blue para la S mayúscula. Muy bien. El 1, el 3 y el 4. Muy bien. Vamos con la segunda fila. Uy, uy, uy. Vamos con la segunda fila. Le pongo nombres. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál de las S? La 3. La 3. ¿Solo la 3? ¿Solo la 3? Sí, era el 5. ¿El 5? Era el 5. Sí, el 5. La 1 y la 2 me dicen aquí. Recuerden que son S mayúscula. A ver. Muy bien. Recuerden que es la S mayúscula, detectives. Muy bien, ¿solo la 3 o hay algún otro número que también sea como la S mayúscula? ¡Solo la 3! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ya no caen en las trampas. Han dejado de ser niños pequeños para convertirse en niños más grandes. ¡Excelente! Empezamos con la última fila. 1, 2, 3, 4, 5. La 1 y la 2 me dice. No, la 1 y la 3.
La 1 y la 3. Muy bien. ¿Hay alguna otra S mayúscula en esta fila? No. No, muy bien. Excelente. En total vamos a contar entonces. Ahora vamos a contar entonces cuántas S's habían en este reto del día de hoy. Contamos, chicos, ayúdenme. Uno, para poder jugar libremente. Más, ¡toca a mí! ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡La palabra de Dios! ¡Mis podemos! A ver. ¡Mis podemos jugar! ¿Podemos jugar Adivina tu juguete? Ya, vamos a jugar Adivina tu juguete. Muy bien. ¿Alguien desea otro juego? ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo también, lobo! Muy bien. ¿Otro juego aparte de esos? ¡Congelado! Muy bien. Primero vamos a empezar con este juego. Escuchen. Se llama Adivinanzas. Tienen que traerme y mostrarme en la cámara la respuesta de esta adivinanza. Empiezo con la letra S. De nuevo, ¿ya? Mi nombre empieza con la letra S. Me usas en el verano. No. Me usas en el verano. Y, escucha. Y sirvo, para que camines en la playa. ¿Qué será? Muy bien, ya saben algunos. Repito la adivinanza. Empiezo con la letra S. Muy bien, Valentina. Valentina ya lo tiene. Excelente. Empiezo con la letra S. Muy bien, Tania. Me usas en el verano y sirvo para que vayas a la playa. Muy bien. Cuando vayas a la playa, excelente. Adriano, Valentina, Tania ya tienen la respuesta. Muy bien. Mi amiga Ariana, ¿esa sandalia era cuando tú eras bebé? No. No, mis. Entonces. Esa sandalia vino en donde me compraron mi sandalia, ahí vino. Esta sandalia es chiquita. Es como un llavero. Ay, ya, yo pensé que era la sandalia que usabas cuando eras una bebé. Muy bien. La voy a poner a ella. Ay, a ella sí le queda, muy bien. Siguiente adivinanza, muy bien. Siguiente adivinanza, excelente. Muy bien, Lucio. La sandalia era la respuesta, muy bien. Segunda adivinanza. Sin mí. Escuchen, ¿ah? Sin mí, la comida no tendría sabor. La mamá la usa para darle sabor a las comidas. Y empiezo con la S. Escúchalo, maestra. De 10. Muy bien, pero tienen que traerlo. Muy bien, Ariana. Ya Adriana llegó con su sal. Excelente. Adriano, vamos, Adriano. Adriano, muy bien. También llegó con su sal. Excelente, Sally. Excelente, Adriano. Excelente, Lucio. Muy bien. La sal. Sal, muy bien. La sal. Excelente, la sal. Ya anda gorda, no te lo coman. No. Sal, no se lo coman, chicos, por favor. ¿Ustedes sabían que a las vacas les dan sal?
Sí, yo tampoco sabía, hasta que mi tía empezó a criar vacas y les dan sal. Sí, de verdad. Muy bien, ahora sí nos ponemos de pie, muy bien, ahora sí nos ponemos de pie y les tengo una noticia. Las páginas 62 y 63 las vamos a presentar hasta el día jueves. ¿Está bien? Esa es la tareita que estamos dejando para el día jueves. Páginas 62 y 63. Ahora sí nos ponemos de pie, sí, chicos. Yo hice la página 62 y 64. Ah, muy bien, excelente. Sí, ya lo hiciste. Excelente, Eric Patrick. Muy bien. Entonces iniciamos. Vayan a traer sus juguetes. A ver, traigan sus juguetes y yo me voy a tapar los ojos. A ver, me voy a poner de costado para no ver sus juguetes. Y voy a contar hasta 60. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pero dije 60. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Muy bien, ahora sí, excelente. Tienen que tapar. Ahora sí, no tengo que ver sus juguetes. Seguramente, mis amigos, tienen un juguete de color amarillo. No yellow, ok. The color red. Red. ¿No? Light blue. No. Light blue. ¿No? Pink. Pink. ¿No? Ok. White. 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 Blanco, white, ¿no? Black. 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 Ah, Adriano tiene black. Adriano tiene black. Muy bien. Ah, ya sé. Blue. 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 ¿No? Ya sé qué color. Purple. Morado purple. ¿No? ¿No purple? Ok. Ya escuché, ya sabes qué comer. Purple, no purple. Ya sé de qué color. Plomo o gris, color gris, gray, ¿no? Ah, ya, ahí está mi amigo, su Thor es de color gray. Very good, Lucio. Entonces queda Eric, Aníbal, Daniel, Ariana, Tania, Valentina, Diego, Rafael y Milan. Color piel. No. Color mostaza. Me rindo, chicos. A ver, muéstrenme ahora sí sus juguetes. Me rindo. Very good. Era verde. Me olvidé del verde, chicos. ¿Cómo me pude olvidar del verde? Lila. El mío era rojo. Ay, no, dije rojo también. Me olvidé de muchos colores, chicos. Entonces son los ganadores.
Muy bien. Celeste. Celeste, venga. Muy bien, ganaron. Celeste. Ganaron entonces, chicos. Hoy día me ganaron. Muy bien, el último juego del lobo va a ser esta vez mi amiga Valentina Lozano Pajuelo. Va a ser la loba el día de hoy. Dime, Aníbal. El mío fue... Tú dijiste negro, pero el mío era... El otro día me hicieron huesitos. El otro día se comieron a Diego, dije. Lo dejaron huesito a Diego, ya no quiere que se lo coman, ya. El otro día. Muy bien. Ahora sí, empezamos. Uno, dos, tres. Juguemos en el bosque mientras que la loba está. La loba está. Loba que está haciendo. Juega. Levantándome. Se está levantando. Juguemos en el bosque mientras que la loba está. Loba está. ¡Loba, qué estás haciendo! Se está cepillando sus dientes, esa loba, muy bien, se sabe cuidar. Juguemos en el bosque mientras que la loba está. ¡Loba está! ¡Loba, qué estás haciendo! ¡Loba, qué estás haciendo! Me estoy poniendo mis zapatillas. Se está poniendo sus zapatillas, esa loba. No te olvides de ponerte la mascarilla, loba, si no... Vas a agarrar el COVID. Muy bien. Juguemos en el bosque mientras que la loba está. La loba está. La loba está. ¡Loba, qué estás haciendo! Estoy poniendo mi pantalón. Se está poniendo su pantalón esa loba. Uy, uy, uy. Loba, te recomiendo que te comas a mi amigo Adriano. A Adriano lo veo ahí. Y a mi amigo Eric. Y a mi amigo Lucio. Sí, sí, sí. Tienen que activar su micro, pues, chicos. Muy bien. Y a Rafael también. Juguemos en el bosque mientras que la loba está. La loba está. Loba, ¿qué estás haciendo? Estoy poniendo mi polvo. Se está poniendo su polvo, se está maquillando esa loba, sale toda regia. Muy bien. Se va a sacar, al momento que lo va a querer comer, se va a sacar la mascarilla. Muy bien, juguemos en el vacío. La loba está, la loba está. Loba, ¿qué estás haciendo? Arriba la mesa, dice. ¿Cuál mesa? No, ya estoy ya. Loba, ¿qué estás haciendo? Para comer. Loba, ¿qué estás haciendo? Loba, acá estoy. Yo no me voy a esconder. Súbete una vez y una vez porque te entra. A ver, yo te aconsejo que te comas a Rafael, que no se mueve, loba. Sí. A Rafael, cómetelo, con zapato y todo, no, cómetelo. No, yo soy puro hueso. Diego, también no se mueve, Diego. A Lucio también, cómetelo. Te puedes comer a tres, ¿ah? Loba, te puedes comer a tres. ¿A quién te comes, loba? Dime, ¿a quién te comes? Te comí a ti. ¡Pero ya, loba, yo soy puro hueso! ¡No te vas a llenar! ¡Necesitas dos ositos más! A ver, ¿a quién más? ¡A Rafael! ¡Que está sentado, Rafael! ¿A quién? ¡A Rafael! ¡Rafael! ¡Uno más! ¡Te falta uno más! ¡A Eric!